momento de portal. ¿Quién quiere este portal? Este portal es para Paulina. Así como dice la canción, con ellos no quiero nada, o sea, no quieres nada con Fernando. Ya quedó clarísimo, así que vamos a recibir a tu flechado, mi querido Adrián. Recibamos, por favor, a Josafat González. Tiene 28 años, se dedica a hacer estadísticas deportivas. Es de Jalapa, Veracruz. Hace 3 años que no tiene pareja. Vive con roommates, le gusta salir a comer, ver partidos y deportes, muchos deportes. Josafat. Mucho gusto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Paulina. ¿Y tú? Qué bueno, gracias por venir por mí. Oye. No, gracias a ti. ¿Quién es la persona más importante en tu vida y por qué? En mi vida no tengo una, es mi familia, la que siempre me apoya, siempre están conmigo. Cuando digo algo, tomo una decisión, ellos están siempre apoyándome atrás de mí. Muy bien. Agustín. A ver. Paulina es media romántica, le gustan los detalles. Si le tendrías que hacer algo especial para enamorarla y conquistarla, ¿qué le darías? Primero que nada, bueno, tendría que conocerla para ver cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta que le regalen, los detalles. Pero, no sé, puede ser una cita en algún lugar que a ella le guste, con algunos detalles. ¿Un girasol? No sé si le gustan los girasoles, si le gustan, 100 girasoles para ella. Leo. A ver, Pau, pues dile, ¿a ti cómo te conquistan? ¿Por el cerebro, por el estómago o por el tacto? Híjole. No, por el cerebro, yo creo. Al principio, obviamente, sí me importa mucho cómo hablen y esas cosas. Estoy ya dejando de llevarme por eso, porque me hablen bonito y caer. Pero sí por el cerebro. Me gusta una persona muy inteligente. Ámbar. Hola. Hola. Oye, hay muchos chicos que andan detrás de Paulina y Paulina no se ha decidido por ninguno de ellos. ¿Tú qué vas a hacer diferente para que se quede contigo? Pues simplemente ser yo mismo. Cuidarla. ¿Perdón? ¿Cuidarla? Claro que sí, la vamos a cuidar. Cuidarla, si los demás no la han cuidado, yo sí la voy a cuidar, la voy a tratar bien. Hacer lo que los demás no han hecho por ella, yo se lo puedo dar. Génesis. Oye, ¿de qué manera cuidaría su corazón de Pau? ¿Su corazón? Tratándola bien, consintiéndola, siendo detallista con ella, cariñoso. Yo creo que es la mejor manera para que esté feliz, simplemente es eso. ¿Qué necesitas tú, Paulina, para que tu corazón esté feliz? O sea, ¿en una pareja? O sea, ¿qué necesitas tú? Amor. O sea, sí. Alguien que esté ahí conmigo, alguien que me cuide, que me apoye, que me escuche. Eso necesito. Fer. Hola, mira, no es por atacar a ninguno de los dos ni nada. No, o sea, como que no te noto como con la energía que ella busca. Y dos, no sé. Pues primero mira, yo soy de Veracruz, por favor. Soy de Veracruz, traigo el ambiente, todo por dentro. Entonces, la gente de Veracruz, feliz, alegre, siempre estoy. Besos. Y en segunda, pues en realidad no sé si te va a hacer caso porque trae algo en la cabeza ella que no puede resolver, entonces... A lo mejor puedo ayudar a resolver. ¿Son indirectas? No, son directas. Es que de repente hacen las preguntas como indirectas. También Paulina lo hizo lo mismo en Pero en yo, no fui, yo no fui indirecto, fui directo. Porque dices que trae cosas en su cabeza, o sea, la conoces bien, por eso dices que trae cosas en su cabeza sí, que no ha resuelto. Entonces, nada más ándate con cuidado, nada más es un consejo. ¿Cómo con cuidado? Sonaste, o sea, que no se ilusione, cosas así, nada más. O sea. Juan Carlos. Fer, si tú no pudiste llegar al estándar que Paulina buscaba, que no te haga hablar un ego lastimado, por favor. Es que un ego herido. No lo digo por mí, lo digo pues, para bueno, que no es que, le pase es que exactamente no, la verdad mismo es que él. Yo no le veo como ningún otro objetivo a definitivamente a este portal con no, tu aportación. No es... Ya no protejas al flechado. Él creo que él sabe cuidarse, creo que él ha tenido experiencias, creo que él sabe qué hacer y qué decidir. Entonces, yo invitaría a que mejor te enfoques tú en buscar el amor y todo esto y deja a Paulina ya ser libre. Adelante. Gracias, Fer. Vamos a levantar este portal. Claro que sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues vamos a ver qué tanta suerte tiene nuestro flechado. No, a lo mejor este es el bueno. Esperemos que sí. Pues vamos a conocernos y a ver qué tal. Sí, sí.
Vamos a conocernos y a ver qué tal. No se ve muy animada, pero esperemos que se anime en la cita. ¡Cita! Muy bien, pues vamos, Josafat. Vamos, mi querida Pau. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.